Noticias Unión Radio, emisión estelar. A las 8 de la noche, de lunes a viernes, con Anita Grandio. Las noticias más importantes ocurridas en Venezuela y el mundo. Diversidad y pluralidad. Contenido veraz y oportuno. Noticias Unión Radio, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Anita Grandio, para satisfacer su necesidad de estar bien informado. Todo el tiempo, en todas partes. El Urrutia es el mejor restaurante vasco de Caracas. Si quiere comer el mejor pescado en el restaurante de Caracas, venga al Urrutia. Estamos en el Urrutia, el mejor restaurante de comida vasca de Caracas. Pueden disfrutar del mero en salsa verde, los calamares rellenos en su tienda, el bacalao a la vizcaína. Una tortilla bacalao de maravilla. El ceviche camarones, se lo recomendamos también. En el Urrutia es como sentirse en tu casa. Aquí estamos en esta esquina de la Francisco Solano López para atender a todos los buenos. Tenemos vale parking, tenemos un servicio de primera, una comida mejorable. Vengan y disfruten con nosotros. Twitter, Instagram, @resurrutia. En Óptica Caroní queremos celebrar contigo nuestro aniversario por todo lo alto. Y cuando decimos todo, es todo. Sorpréndete con descuentos en toda nuestra mercancía. Visítanos y únete a la fiesta. Óptica Caroní, 45 años. Ven y verás. Con la cuenta en moneda extranjera del BOD, tu billete viejo y roto ya no es un problema. Ahora con Cuéntame, tu billete ya no debe pasar ninguna prueba, porque puedes movilizar tus fondos a través de la banca digital BOD desde donde estés. Fácil, rápido y seguro, para que no te den devuelto unos caramelitos. Cuéntame es tu cuenta en moneda extranjera. BOD, cambiando juntos. Pureza como siempre contigo. Hoy en tiempos de pandemia, también te acompaña a prevenir enfermedades. Pureza previene el coronavirus COVID-19 en todo momento. Úsalo cada vez que sientas el riesgo a exponerte al COVID-19. En estos momentos, es importante usar Pureza cada vez que lo necesites. Mantén Pureza siempre a tu alcance. Cuídate en todo momento y protege a tu familia y seres queridos del coronavirus de manera rápida y efectiva con Pureza. Al ritmo de la noticia. Unión Radio. Vamos más allá de la noticia. Todo el tiempo, en todas partes. Avance de Noticias Unión Radio. Muy buenas tardes. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que el sistema bancario nacional estará interrumpido entre el jueves y el viernes por la reconversión monetaria. Jueves 30 de septiembre, 8 de la noche, la banca entra en una pausa operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que durante algunas horas van a estar sin sistema digital para el uso de la población. Pero a partir del viernes 1 de octubre a las 6 de la mañana se irán incorporando gradualmente los sistemas de los distintos bancos, tanto públicos como privados. Rodríguez agregó que la próxima semana las entidades financieras abrirán sus oficinas para simplificar las operaciones financieras. A pesar de que es semana radical, se ha establecido una excepción para que la banca aperture sus agencias bancarias y pueda facilitarse también todas las transacciones que necesite hacer la población en este sentido. Siempre, por supuesto, respetando las medidas de bioseguridad. El presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo, Nicola Furnari, calificó positivo la posible flexibilización continua durante los meses de noviembre y diciembre. La temporada navideña sería la última oportunidad de tener algún respiro o alguna recuperación en las agencias de viaje, porque a pesar de que ciertamente ha ido incrementándose poco a poco las frecuencias, los vuelos, el movimiento, pues todavía no llega a niveles que sirvan para sustentar nuestras empresas.
Representante de Abavit afirmó que el sector ha tomado precaución ante una eventual continuación del 7+7. El presidente Nicolás Maduro designó a Román Maniglia como nuevo presidente del Banco de Venezuela. Maniglia se desempeñaba como viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores. Más allá de nuestras fronteras, porque el Partido Socialdemócrata, presidido por Olaf Scholz, ganó la mayor cantidad de escaños en los comicios federales celebrados el pasado domingo al obtener 206 bancas de los 735 que conforman el Bundestag. Mientras que los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana, de la canciller Angela Merkel, quedaron en segundo lugar con 196 escaños. Pese a los resultados, Merkel continuará al frente de la nación hasta tanto se conforme el nuevo gobierno. Detalles de estas informaciones también las puede leer y escuchar a través de nuestra página unionradio.net. Ya la visitó desde el Centro de Noticias Unión Radio, Anita Grantio. Si pasa, pasa por aquí. Unión Radio. Todo el tiempo. En todas partes. A continuación, un programa informativo que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsable. Al aire. Vladimir Villegas, por Unión Radio. Muy buenas tardes, queridos amigos. Vamos a trabajar para ustedes a partir de este momento.